voy sin rumbo fijo, las ciudades pasan por delante y sigo. Voy dispuesto, sin temores. Hoy cerré una puerta, hoy no miro atrás. Vuelvo a errar de amores. Y así sigo, pa' salvar el fuego. Todos los paisajes me llevan al mar, como al río viejo. Debo curar males, no enfriar pasiones, no imponer verdades. Aunque la moneda sepa solo, solo de dos caras, hay tantas veredas como estrellas hay en la madrugada. Y así sigo, pa' salvar el fuego. Todos los caminos me llevan al magar, como al río viejo. Sigo peregrino, zamba que comprende mi pecho, y soy piedra, polvo del camino, huella que se esparce en los vientos. Hoy casi soy feliz, hoy soy parte de la inmensidad y detengo todo lo que fui. Voy desnudo a lo que vendrá. Y así sigo yo, para salvar el fuego. Todos los caminos me llevan al magar, como al río viejo. Camino, voy sin rumbo fijo, las ciudades pasan por delante y sigo. Qué rico que tenemos hoy aquí a Samuel Ayla. Gracias. Qué bueno que estás en aquí. Entre manos. Sí. Samuel, más conocido como el Tigre de la Trova. Dice, ya empezaste. Todos nosotros los amigos que lo queremos mucho, sabemos que está completamente loco. Aunque las autoridades sanitarias lo ponen en duda, no dan pie con bola con lo suyo. No, detrás de esa frente es una cosa, todas las locuras. Yo no sé por qué la gente a mí me asume como una gente loca. A mí me gusta más que me asuman como una gente loca que como una gente cuerda, ¿no? Es cierto. Porque al final, así los mareo, los voy mareando. Está loco, este está loco. Y te dejan. No, yo no sé si me dejan o no, pero sencillamente, ¿hasta dónde la locura? Es de un loco la cordura y de un cuerdo el no entender, ¿no? Es un poco eso. Venga. Así que digan lo que quieran. Si es que siempre van a hablar, lo dijo Pablo Milanella una vez. ¿O se dan cuenta? Hay que seguir haciendo cosas. Samuelito, ¿cómo empezaste con el asunto este? Chico, con el asunto este realmente, lo que siempre digo, fue de niño. Y yo elegí la guitarra de niño.
Y empezaba, no hablaba todavía, ¿no? Y empecé a jugar, a jugar, a jugar, hasta que los viejos se dieron cuenta de que me gustaba siempre estar con mi guitarra cuesta, y me pusieron un profesor, que le debo realmente muchas cosas de lo que soy y del trovador que pretendo ser, ¿no? Que se llama Boné, él murió, pero fue un profesor que me enseñó incluso la trova tradicional cuando era jovencito, y a mí no me gustaba eso, ¿no? Yo quería cantar otro tipo de canciones. Y después me metí en la escuela de música, estudié música y seguí. Y cuando me di cuenta ya estaba metido en el mar, ¿no? Y no podía salir. Fue como que el mar me fue metiendo más adentro, más adentro, más adentro. Pero sí, pero no fue por una cuestión de modas, ni de buscar muchachas, ni... Fue una cuestión consciente de querer estudiar música y consciente de hacer canciones, ¿no? Necesidad de decir algo más. Sí, para mí la canción, el que llega a la canción de la manera... de accidente o por hobby o por buscar niñas o no se lo toma muy en serio, ¿no? Sobre todo este tipo de canción, ¿no? Claro, claro. Bueno, seguimos con otra de esas cosas buenas que tú escribes. Qué magas como la blanca arena que quema mis penas, como ese fuego viejo que derrite velas. Así quemas tú como el verano quemas, quemas como balas que matan violencia en ajena y queman a las mentes sociedad que enreda. Así quemas tú como el rayo quemas, queman tus besos, tus umbrales, tus puertas, tus rejas, y quemas como volcán cuando te desnudas tú, cuando te me entregas, queman tus besos, tus umbrales, tus puertas, tus rejas, y quemas como volcán cuando te desnudas tú, cuando te me entregas, quemas, quemas, quemas. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más yo quisiera? ¿Qué más? Yo puedo darte todo, todo, todo si supieras. Llenar mis ilusiones, mis sueños, mis eras. ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más tú quisieras? ¿Qué más? Si no prometo nada, ni exijo vueltos, ¿qué más? Siempre quemo las naves, yo me entrego así, sincero, ¿qué más? ¿Qué más? Quememos los espejos, los valores, y al carajo el bien, y al carajo el mal. ¿Qué más? Si quemamos, quememos toda la ciudad, y que no importe nada, si quemas así, nunca quedarás distante de mí. ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más tú quisieras? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más tú quisieras? ¿Qué más quiero yo?
¿Qué más tú quisieras? ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más tú quisieras? ¿Qué más tú quisieras? Como el rayo que más. ¿Qué más? Linda. Qué linda. Canción de amor. Canción de amor. ¿A una niña eléctrica? Sí, era una niña eléctrica. Era una niña eléctrica realmente. Samuel, háblanos de... A ver, nosotros generalmente tenemos un saquito de canciones, ¿no? Uh-huh. Con ahí donde ponemos. Tú eres uno de los jugadores que más canciones he visto. Tiene varios sacos de canciones. ¿Cómo te la ingenias tú para yo sé que tú constantemente estás muy disciplinado. A mí, ahí es como todo. Hay momentos de bajón, así que no haces nada, ¿no? Y está tratando. Pero tú has hecho alrededor de 400 canciones o más. ¿Qué pasa? Que yo no le tengo miedo al papel. Y creo que hay canciones que la gente le dice canciones redondas. Canciones redondas. Sencillamente, yo hago canciones por una cuestión de necesidad de decir las cosas que creo, y por suerte, la suerte yo creo que de los artistas es esa, ¿no? Que somos comunicadores, pero voy al papel y sin miedo a hacer un pop o a hacer un tango o un bolero o lo que vaya viniendo, ¿no? Y yo creo que ahí también está un poco ese desenfado, siempre estoy anotando ideas, y cuando voy a presentarlo en grabaciones que generalmente siempre he hecho independiente, ahí es cuando yo como que voy cerrando más los temas, ¿no? Claro. Como que van a ir quedando, es como la fotografía, ¿no? Exacto. Ya es la foto que voy a tirar. Después vamos a hablar de tu discografía. Y se va retocando, te vas dando cuenta de las cosas que ya no van sirviendo. Me alejo mucho de las canciones, las canto incluso así, las voy como que madurando hasta el momento que yo digo, bueno, voy a grabarlo y se va a quedar así. Como un buen vino. Y si no me gustó después de 3 años, lo que dije, tengo la oportunidad de hacer otra, ¿no? Claro. Pero esa ya se queda, ¿no? Yo creo que un poco es eso, ¿no? De siempre estar buscando cosas, y no soy un tipo que se para tampoco en un estilo ni en un género. Y te desestresas muchísimo, porque a la vez que escribes y escribes. Exacto, y ya sacas vas canalizando. Exorcizando demonios. Sí, mira, Gerardo Afonso también es un hombre que yo respeto mucho por eso, ¿no? Gerardo siempre tiene una canción nueva, ¿no? Y podrá hacer una canción más cierta, otra menos incierta, o tendrá rumbos distintos, derroteros distintos de las canciones. Pero yo creo que uno no tiene que autocensurarse a sí mismo de esto. A lo mejor no te gusta a ti, fíjate tú, ha pasado a veces. Y a ti te ha pasado, y a ti también, a lo mejor. Y esa es la que hay canciones que a ti no te gustan. Y cuando ¿Y tú se la cantas que... a un amigo, exacto, el amigo es el que te la va pidiendo. Y esa canción se vuelve... ¿Ya tú se la vas viendo de otra manera. Obvio. La vas viendo de otra manera, ¿no? Entonces, es mejor... Mientras se pueda hacer canciones, se hacen. Y cuando no se hagan, pues tienes no sé, las otras para poder... Apoyarte. Claro. Pues vamos a cantar. Yo nunca voy a engrasar los ejes de mi carreta porque no quiero. Yo nunca voy a engrasar los ejes de mi carreta porque no quiero. A mí me gusta ser transparente, me gusta verme en ojos sinceros. Evito siempre a los que se venden y se atribuyen lo que no hicieron. Pues así son los oportunistas, siempre cambian de color y cuento. Pa' mí esas almas de camaleones hay que mandarlas al mismo infierno. Yo nunca voy a engrasar los ejes de mi carreta porque no quiero. Yo nunca voy a engrasar los ejes de mi carreta porque no quiero. La vida ya me ha enseñado que andar despacio es paso certero. Quien se cree con poder es un desdichado, es más esclavo que el propio obrero. Yo ya aprendí que el cachumbambé siempre se tira para el mismo lado. Y cuando saco mi cuenta, el que más tiene vive asustado. Yo nunca voy a engrasar los ejes de mi carreta porque no quiero. Yo nunca voy a engrasar los ejes
de mi carreta porque no quiero. Prefiero más que me suene, pa' no aburrirme yo en el sendero. Prefiero más que me suene, pa' no aburrirme yo en los senderos. Y a los que hablan mal por la espalda, yo les sugiero que hablen de frente, que apunten bien sus cañones y den la cara, sean valientes, que a los valientes se les respeta, a pesar de su forma e ideales, con la gente consecuente y sombrero quitado. Porque las consecuencias cuesta dedos que señalan, que te juzgan y valoran y te traban, que te ponen el cuchillo en la garganta, aunque al final los que juzgan no comprenden que el que cree verdad su causa está dispuesto, siempre que tenga los pantalones puestos, a prenderle fuego hasta su propia casa. Miren a los moncadistas legendarios, su vida la entregaron sin dudar. Así es como resisten los que sueñan y luchan por cambiar la humanidad. Eso me lo enseñaron bien mis padres, esa es la consecuencia que yo elijo. Por eso es que no engraso los ejes, mi carrete, mi guitarra, lo que pienso, sí. Pues yo elegí nunca más callarme, aunque no guste seré sincero. Yo no seré de los que se venden y están siempre a merced de los vientos. Yo no soporto al oportunista que pa' salvarse va hundiendo al resto. Prefiero más que mis ejes suenen, sobrevivir de mi propio huerto. No tengo nada que perder, vivir parado tiene su riesgo. No tengo nada que perder, vivir parado tiene su riesgo. Yo nunca voy a engrasar los ejes de mi carreta porque no quiero. Yo nunca voy a engrasar los ejes de mi carreta porque no quiero. A mí me gusta que suenen, pa' no aburrirme yo en los senderos. A mí me gusta que suenen, pa' no aburrirme yo en los senderos. Sí, señor. Bravo. Homenaje. Hace muy bien. Atahualpa y a la gente que cree en lo que cree. En lo que cree. Sí, señor. Qué bueno, Samuel. Vamos a hablar de todas las cosas que has grabado. A ver, yo... ¿Tu discografía? Sí, yo, toda mi discografía premio, independiente. ¿Cubiste premio Cubademo? El Cubademo. Y otro que hizo la Cueta Viva. El de Cueta Viva por el género de trova. Yo presenté ahí por el género de trova y por el género fusión. El género fusión no se pudo escuchar nunca, no sé por qué. El de trova, por suerte, se escuchó. Porque tampoco se iba a escuchar, no sé por qué. Y bueno, sí. Y bueno, me gané el premio, pero a mí los premios no me dicen nada, ¿no? Creo más en la gente que trabaja constantemente que en la gente que anda por ahí buscando premios, ¿no? Claro. Sencillamente lo presenté por una cuestión de que se supiera que estaba trabajando y bueno, y cogió ese sí, una camino. Manera de que la obra que, salga claro, a la luz. Mira, porque, estoy haciendo esto porque claro, de alguna manera la gente como yo que graba independiente, músico de garaje. Eso te iba ese a preguntar, cosas, que ¿dónde grabas yo grabo tú en mismo? El garaje, en el garaje. ¿Cómo que tú dices que se llaman esas producciones? Al Pecho Production. Al Pecho Production, claro. Se hace difícil, ¿no? Pero también creo que la tecnología nos ha dado herramientas que no son la de un estudio, pero por lo menos la gente ahí tiene lo que estás haciendo. No, tienes más libertad. Sí, no, más libertad y realmente no puedes esperar por una disquera, ¿no? Claro. Yo digo que en Cuba, con tantos trovadores que hay, tantos que han pasado por acá, tantos que están en el Centro Pablo, en el Punta del Alto cuando se hacía, es una pena que no se grabe eso y se promocione, ¿no? Claro. Y, bueno, pero para eso se sigue trabajando. Por ahora sigamos cantando. Sí, la que me engendró me está esperando, sus calles me esperan con sus historias, con ese día a día que es naufragio, con ese sin saber, con sin mañanas, o
pues los relojes viven sin horarios. La isla que me parió me está esperando, le llego con las guerras necesarias, pues creo que es tiempo de ir renovando. Hacer revolución tiene su precio, yo decidí gestarla desde el canto y propongo salvarla desde adentro. Aunque hayan bueyes viejos que no entiendan y quieran tergiversar mis criterios, yo sé que ni censuras ni poderes cortan el vuelo de mis pensamientos. Yo sé que ni censuras ni poderes cortan el vuelo de mis pensamientos. La isla donde crecí me está esperando, con los amigos de antes, los de siempre, y alguna que otra mujer acechando, pa' que mis sales inunden su fuente. La isla que me hizo hombre siempre espera, sin saber que regreso sin edad, pues dejo atrás un beso que pudiera sustituir a toda esta ciudad. La isla que yo sostengo está esperando, de mí tan solo vuelve la mitad. Viajero que retorna deja huellas, caminos que le quedan por andar. La isla que yo elegí me está esperando, con sueños que terminan en el mar. La isla que yo elegí me está esperando, con sueños que terminan en el mar, con sueños que terminan en el mar, con sueños que terminan en el mar. Vamos a hablar a ver de lo que trajiste, de las influencias que te llevaste allá, porque sabes que sé que no quieres cantar el tango ese, pero bueno. Lo dejamos para otro programa. Es verdad que es una te lo llevaste bien. Hay gente que viene con de otros lugares, de otras latitudes, ¿no? Uh-huh. Y dice, mira, traes esta cosa celta. Uh-huh. Esto es joropo de no sé dónde. Y mentira, son tales joropos. Pero este tango, a ver qué pasa, es una cosa muy. En Buenos Aires mucha movida. La cogiste. En Buenos Aires mucha movida de canción. Estoy hablando de canción, no canción con coro, que es lo que está pasando últimamente a veces aquí en Cuba. Que se está perdiendo la canción. Y la gente recurre a, desgraciadamente, a la guaracha política, como digo yo. Pero en Argentina hay mucha cultura de canción, sobre todo en el norte, que hay muchos cantores haciendo, gente joven además. Y letrista también. Y, pero con un nivel de verdad que te quedas así y te impresiona. Esta vez yo estuve más en Buenos Aires y el porteño tiene el tango todo el tiempo, ¿no? Y entonces me fui a los, yo le llamaba tablaos bueno, de tanguero. Y por ahí salió, hace rato quería hacer un tango, dedicárselo a mi abuelo que le encantaba el tango. Y en lunfardo. Sí, en lunfardo, un poco en lunfardo también. Y bueno, salió, ¿no? Pero Argentina tiene mucha movida. Ojalá que aquí algún día esté la movida así como está allá. Muchos cafés, muchos bares, mucha gente cantando. Y realmente hay mucha variedad, ¿no? Por eso se hace difícil también. Un extranjero llega y al final es el último en la cola. De alguna manera te va introduciendo de a poco, ¿no? Pero yo creo que viajar es una experiencia para todo el mundo importante. El cubano tiene que ser viajero. Sí, ojalá que seamos viajeros. Sí, señor. Samuel, bueno, se nos termina el tiempo. Sí, el tiempo siempre.
Siempre está ahí. Siempre está ahí presionando implacable. La televisión, sí. Entonces, ¿con qué cerramos esta tarde linda? Bueno, voy a cantar una canción de Marta Valdés, la querida Marta Valdés, que se llama Sin ir más lejos. Las caras conocidas me parecen raras, las cosas más absurdas me resultan claras. Camino cuadras y cuadras cantando en voz alta, nadie se explica lo que me pasa, el mundo está al revés. Para mí, continuamente llevo el corazón inquieto. De pronto estoy sereno, de repente tiemblo. Sin ir más lejos, comprobar mi suerte y el mundo está al revés. Resulta que me quiere y el mundo está al revés. Resulta que me quiere. Cuadras y cuadras cantando en voz alta, nadie se explica lo que me pasa, el mundo está al revés para mí, continuamente llevo el corazón inquieto, de pronto estoy sereno, de repente tiemblo. Sin ir más lejos, quise comprobar mi suerte y el mundo está al revés. Resulta que me quiere. Que me quiere.